En todos los países occidentales, los servicios secretos investigan en redes sociales posibles terroristas o reclutadores de terroristas. Pues bien, en Estados Unidos lo hace una contrata privada para el ejército, pero contrata traductores de árabe que apenas saben árabe y confunden palabras y dialectos. La lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico no solo se está librando en Irak y Siria. En estos dos países, las fuerzas gubernamentales y los peshmergas kurdos están haciendo retroceder a los milicianos del califato de Abu Bakr al-Batadi y los están arrinconando, coordinados con Estados Unidos, que supervisa las operaciones. En la base de la Fuerza Aérea de MacDill, en Tampa, especialistas buscan en redes sociales potenciales reclutas del Estado Islámico. La empresa privada Colsa, que trabaja para el Comando Central del Ejército, utiliza el programa WebPost, pero su personal tiene dificultades con el árabe. Associated Press ha denunciado el fraude con testimonios de 4 antiguos empleados. Por desgracia, no todos nuestros traductores comprenden bien el árabe porque en la región de Levante hay dialectos diferentes. En Siria, Líbano, Jordania o Palestina. Pero la mayoría de nuestra gente viene de Marruecos o de Libia y no nos comunicábamos en árabe porque no nos entendíamos. Así que hablábamos en inglés porque cuando hablamos en mi dialecto estamos totalmente perdidos. En el filtrado de las conversaciones, que pueden ser interesantes para la inteligencia, no siempre se acierta con las palabras clave. Esta antigua empleada es muy crítica. Ellos están listos para morir por su causa. Mientras nosotros empleamos a personas incompetentes que escriben en inglés, que ni saben su propio idioma y están para ganar dinero en una misión en la que no creen. Un profesor de derecho, experto en contratos estatales, dice que se está tirando el dinero público. Cuando hay una situación en la que el contratista manipula los datos para hacer que parezca que está haciendo su trabajo, aunque no lo haga, al menos está incumpliendo el contrato y debe tener las correspondientes sanciones por incumplimiento de contrato. El colmo es que estén haciendo esto con declaraciones falsas. En ese caso se aplicaría la ley de reclamaciones civiles con sanciones mayores. Los militares aseguran que cruzan la información para hacer una evaluación honesta, pero no han respondido a las acusaciones.